¡Oye, tú! ¡Ah, Joel del pasado! ¡Soy yo! ¡Tu yo del futuro! Tengo que decirte que reprobaste. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¡Estudio bien! ¿Qué fue lo que pasó? No aprendiste el funcionamiento ni la historia de las cámaras en estética. Tengo que enseñártelas ya. ¿La historia y el funcionamiento de las cámaras? ¿Pero qué es una cámara? De video es un dispositivo que te ayuda a capturar imágenes seguidas con sonido. En otras palabras, se le llama transductor óptico. Hay cámaras de video y cámaras fotográficas. Pero primero vamos al origen. El origen se remonta al disco dentado, utilizado en la rueda de Faraday y mejorado en el fenaquitoscopio. Consiste en varios dibujos de un mismo objeto, en posiciones ligeramente diferentes, distribuidos por una placa circular lisa. Cuando esa placa se hace girar frente a un espejo, se crea la ilusión de una imagen en movimiento. Bien, eso es bastante fácil. Sí, ya sé mucho de la historia de la cámara. Vamos, esto no es algo que sale solo en Google. También tienes que saber cómo inició la fotografía. La fotografía se inició en 1823 y se necesitó 14 horas de exposición, siendo estas en su mayoría de paisajes. En 1851 se logró realizar en cuestión de segundos, dando uso a la fotografía animada. En los inicios, este es un ejemplo. En los inicios de la fotografía, la capa sensible se ponía en cristales que eran expuestos. De esta manera se obtenían los negativos. Los negativos se trata del sistema de placas que hoy en día es empleado por algunas cámaras profesionales de gran formato. Para saber un poco más sobre las cámaras, también tenemos que hablar sobre el rollo de película. Las cámaras fotográficas con el tiempo dejaron de utilizar las placas de vidrio y empezaron a utilizar el rollo de papel. Este fue cambiando rápidamente por la compañía Kodak. Ellos utilizaron el celuloide para eso del año 1889. ¿Ya? En la misma época, Edison hizo entrar el cine en una etapa decisiva al crear la película moderna de 35 milímetros. Esta la logró al perforar las cintas del rollo del celuloide. Estas cintas de 35 milímetros se siguen utilizando hoy en día. Anteriormente mencionamos a la cinta perforada. Ahora haremos un pequeño paréntesis para hablar sobre ella. El arrastre continuo de la película se produce por una o dos ruedas dentadas, alrededor de las que pasa la película, que se mantienen en contacto con los dientes por tensores de los rollos. La rueda dentada de arrastre encaja en las perforaciones que la película tiene a uno o dos lados de la película, tirando suavemente de esta. Y así funciona la cinta perforada. ¿Qué? ¿Todavía más? Ah, Dios, no quería seguir hablando de esto, pero bueno. Indaguemos un poco más en lo que es la cinta perforada. La banda lleva a cada lado una hilera de perforaciones, situadas exactamente las unas enfrente de las otras. Estas se encajan en una pequeña hilera de dientes que se encuentra en una pequeña rueda. Gracias a las perforaciones, Edison podía resolver el problema del avance regular de las películas, permitiendo obtener en la toma imágenes perfectamente exquisitas. Conducción esencial para obtener una reproducción satisfactoria del movimiento. En 1894, Edison inventó el kinetoscopio, un aparato de anteojos, grandes cajas que contenían películas perforadas de 50 pies. Inmediatamente, en todos los países del mundo, decenas de inventores buscaron el modo de proyectar esos films en una pantalla. Para ello, tenían que resolver un problema teóricamente muy sencillo: hacer desfilar los films por una linterna mágica. Pero ninguno de esos espectáculos fue acogido con el gran éxito que tuvo el cinematógrafo Lumière, que era un aparato que a la vez era cámara, proyector e impresora. Entonces, ¿los Lumière inventaron la cámara? No, ese fue el cinematógrafo. Bueno, la verdad es que siempre estuvo complicado eso de la cámara, quién inventó esto, aquello. Pero te diré una cosa. John Baird, un ingeniero escocés, fue uno de los primeros en la captura de imágenes en movimiento. Sus experimentos se basaron en otros que habían llegado antes que él, y gran parte de la tecnología empleada en la evolución de la cámara fue construido sobre sus hallazgos. Pero dejemos un poco al lado lo de la historia. Vamos ahora al funcionamiento de una cámara. Las cámaras de video funcionan por medio de un lente,
el receptor de imagen y el registrador, donde se encuentran las cintas de video, en las cuales quedará de manera definitiva capturada la imagen para su inmortalidad. Primero que nada, el ente capta la imagen. Con ese se puede dar un mayor paso de luz, si la situación lo amerita. Asimismo, se puede regular la cercanía o lejanía de la imagen por medio de los sistemas de zoom que existen en las cámaras de video. Las primeras cámaras de video que salieron al mercado datan de la década de los 80. Tanto Sony como Kodak tomaron la delantera en la distribución de las cámaras de video. Eso sí, la tecnología de aquel entonces permitía manejar las grabaciones en formato VHS. Por lo mismo, tenían que ser grandes y pesadas, ya que su sistema era un tanto arcaico, aparte que se requería bastante espacio para poder cargar la cinta VHS. De manera posterior, regresó al mercado el formato de 8 milímetros, con lo cual las cámaras de video fueron reducidas en su tamaño, hasta que Sony introduce al mercado las cámaras de video Handycam, las cuales eran bastante más pequeñas que sus predecesoras. Podían ser manejadas por una sola mano, con lo cual se evitaba tener que utilizarlas sobre el hombro. A fines de la década de los 90, empezaron a aparecer las cámaras de formatos digitales, y con una velocidad increíble desplazaron a las cámaras fotográficas tradicionales. Una vez que la mayoría de las personas supo cómo manejar la imagen digital, los fabricantes de electrónica decidieron aplicar exactamente lo mismo a la videocámara tradicional, y de ahí surgieron las cámaras de formato digital. Con la llegada de la década de los 90, se introdujeron las cámaras de video digitales con la tecnología mini DV. Estas llegaron a ser aún muchísimo más pequeñas que el tipo Handycam. Hoy en día se ha llegado a fabricar más cámaras de tipo DVD. Después del tipo DVD ya llegaron las de memoria interna, las de memoria micro SD, memoria SD, y el formato digital nació. Formatos digitales. Ok. El formato digital está abarcando terreno en el formato de 35 milímetros, el cual se ha utilizado hasta la fecha. Utiliza tecnología digital para grabar y proyectar películas. Se caracteriza por la alta resolución de las imágenes, porque prescinde de algunos aspectos asociados a la proyección mecánica de las y por las sobresalientes posibilidades de postproducción por medio de la informática. Sin embargo, el cine de celuloide contiene más resolución e información que el fotograma que el cine digital. Sobre todo, el matizado de colores es más natural y puro y la resolución es mayor. Aunque el propósito fundamental de la cámara de cine es la toma de fotografías fijas, es básicamente similar a la de cámara fotográfica. La necesidad de hacer muchas fotografías por segundo conlleva la necesidad de un mecanismo específico que permita el transporte rápido de la película dentro de la cámara. De este modo, a 24 fotogramas por segundo, un minuto emplea más de 27 metros de película de 35 milímetros. El primer formato de cámara de video digital fue el mini DV. Esta cinta tenía la capacidad de ofrecernos la misma calidad que muchas cintas que utilizaban los profesionales de video. Una de sus características era el pequeñísimo tamaño y fácil transportación.